el Audi Caloret, que se le hicieron especial para ella, que está ahora a la venta, atención, y es una ganga. Así que atento, Fran, que a lo mejor a ti te interesa que andas a vueltas con el coche. Sí, sí, estoy ahí con lo mío. 15.000 euros, concretamente 14.860 es la puja mínima que el Ayuntamiento de Valencia está dispuesto a aceptar por este coche, el que fuera el coche de los desplazamientos oficiales de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Si tenemos en cuenta que el consistorio desembolsó alrededor de 300.000 euros por el coche, pues es un precio que es bastante asequible de salida. Pero vamos a verlo bien. Se trata de un modelo Audi A8. Del año 2005. Tiene 84.000 kilómetros, lo que es muy poquito para un coche de ese tiempo. Tiene el interior, de como suelen ser los coches de este tipo de gama, interior de piel, cambio automático, pero lo que más llama la atención es que se trata de un coche totalmente blindado a prueba de ataques terroristas. No hay más que ver lo que miden estos cristales, a prueba de balas e incluso a prueba de bombas. Bueno, pues 15.000 este euros de precio blindado de salida pesa bastante más que un coche. No, no está nada mal, ¿eh? 15.000 euros, está pero está bien, bueno, lo que pasa es que... Dime. Lo que pasa es que al ser un coche blindado pesa mucho más que un coche normal y consume 22 litros cada 100 kilómetros, lo que no lo hace un coche muy adecuado para ir a comprar el pan o a dar una vuelta a la manzana. No. Sale a la venta por 250.000 euros menos de lo que le costó. Correcto. Sí, es que creo que fumaban dentro, ¿eh? Y eso le quita mucho valor. Claro, porque queda toda la tapicería con una olor a tabacazo, atasca, que no... Hombre, pues yo te digo una cosa, yo me lo compraría, ¿eh? Lo malo es que eso chupa demasiado. 20 litros a los 100, a ver, es que paras una gasolinera, llenas el depósito y no llegas a la siguiente. No me llega el money. Bueno, pero ese consumo era con Rita Barberá dentro. Ahora a lo mejor si conduce otra persona... Ah, pero lo mismo yo consumo, mucho, 5 bien. Litros a los 100. Claro, yo qué sé. Oye, me ha animado la tarde el tema de ser Rita, sí, que tengo que decírtelo. Pero bueno, es una pena porque del otro tema, políticamente...